Cuando llegué a París, después de haber vivido en Antony durante 3 años, y que vi en París la madera que botaban en la calle del parque parisino, me hizo acordar las maderas que yo toqué, sentí, vi de los árboles que se cortaban en el Chiloé continental, donde mi abuelo, que tenía una pequeña industria, bueno, hablaba de los árboles, hablaba de la madera, y yo aprendí a amar la madera. Y yo veía que acá en París la botaban, maderas antiguas de más de 100 años. Y así me fui cargando con madera que metía en la cava y que cortaba por pedacitos, y empecé a pintar, y me salían paisajes. Me salían paisajes y marinas, y eso me servía para los recuerdos de mi infancia, del lugar donde crecí, bueno, porque nací en Chiloé, en Ancud, pero crecí en Chiloé continental y en un lugar que se llama Caleta Hornopirén. Y eso es esa posibilidad que yo tuve de encontrarme con esas materias de la madera y la pintura para recordarme los paisajes, me llevaron, lo que yo decía, a recordar también los cuentos que Coloane había escrito, y contaba también lo que yo había vivido, había visto en los hombres del mar, de la montaña, de lo fuerte y precioso y terrible también a veces de la naturaleza. Entonces todas esas emociones se juntaban en el exilio, que se vivía en París, me llevaron a imprimir con mis manos, directo, muchas veces, no siempre con pincel, en la madera. Y después, poco a poco, me fui dando cuenta de que yo necesitaba saber dibujar. Fue así como me inscribí en los cursos de los ateliers de Beaux-Arts de la Mairie de París. Y bueno, yo me di cuenta también que tenía facilidades en el dibujo. Trabajé mucho con modelo vivo y seguí en la pintura ya sobre otro soporte como la tela o el papel. Trabajé mucho con el papel porque el papel, bueno, todo el mundo lo sabe, es un derivado de la madera. Y como que yo me siento con una. O sea, me siento muy bien en realidad con ese soporte, que yo creo que tiene mucho que ver con los afectos. Y bueno, seguí trabajando durante años en diferentes ateliers. Me acuerdo de un atelier que se llama Baudelaire, esto que se encuentra en la calle Baudelaire, creo que es el 11e arrondissement, no lejos del mercado de Alidre, y precioso atelier, y trabajé con la señorita García, bueno, que también me decía muchas cosas. Y de ahí pasé a otro atelier, porque uno podía quedarse solamente 3 años, no me acuerdo. Y trabajé con la tierra en el modelaje, siempre con el modelo vivo, y combinaba pintura, dibujo y modelaje. Eso fue aquí en el 17, porque ya yo vivía aquí en el 17-120 Rue de Moine, en el 17 arrondissement, en la calle Legendre. Ahí está el otro atelier, y trabajé con la señora Catrix, que es
Caterina, que Catherine, que es escultora, y trabajé también con dos o tres profesores que no me acuerdo. Hay uno que se llama Jürgen, que es un alemán, y bueno, siempre buscando a través del dibujo y la expresión libre. He trabajado con Antonio Ross más de 3 a 4 años. Bueno, es una experiencia muy enriquecedora con Antonio. Nunca he sido paisajista, aunque empecé haciendo paisajes. Pero hay algo en mi pintura que refleja siempre algo de la naturaleza. Como que me desvío y a lo mejor inconscientemente voy hacia algo más abstracto, pero me luché mucho tiempo. Para no presentar la figura, presentar más una armonía en el espacio, pero sin que la figura aparezca, y es lo más complicado. ¿Qué pregunta más? No sé si es complicado, pero a ver si trato de explicar. Cuando yo pinto, no estoy lejana de, no de hacer representación, sino que como que dejar que más lo emotivo que lo intelectual, sí, porque si no pasaría a ser, podría ser, ¿por qué no? Pero hay mucha gente que lo ha hecho y lo sigue haciendo, sobre todo los que tienen una formación de arquitectura, hacer una pintura geométrica, que donde está la distancia y la profundidad, y bueno, que es muy interesante. Pero ya hay gente que es especialista en esas cosas. Yo estoy en otra búsqueda. Todo está entre la mano y el cerebro. Pero pienso que algo pasa por el corazón, pienso. Pasé por todo tengo una serie donde hay cabezas llenas de erotismo. Todo está en la mente. Y sí, me divirtió mucho, pero me di cuenta que en los ateliers no podía hacerlo porque hay gente que se dedica y ama, parece, la pintura, pero que no, que están verishoqué, muy, muy. Hay una vez alguien que me dijo: pero Eugenia, eso lo haces en tu intimidad, en tu casa. Digo, pero si no es pornografía, esto es erotismo, esto es un arte. Bueno, no puedo uno andar educando a todo el mundo tampoco. Creo que ya lo expliqué. Y lo expliqué como una lucha. No sé si hay una relación entre la figuración. La figuración es. Si yo me pongo a ser figurativo, tendría que aprender el portrait, tendría que ser exacta, y creo que no soy disciplinada para esa clase de cosas. Aunque el abstracto necesita un equilibrio extraordinario, que no siempre se encuentra tampoco. Hay momentos. Yo siempre he dicho que mi pintura es la pintura de Eugenia. Sí. No. Traté de copiar porque hay mucha gente, pintores, que han
se han especializado copiando los grandes maestros. Yo traté de copiar en una época, pero no es mi... no me da placer. Yo estoy en el placer, no en el sufrimiento. Por eso que pinto, porque el sufrimiento del exilio me llevó a salvarme, yo pienso, en alguna parte, a través de esta expresión. Sí, y si yo no estoy en la alegría o en el placer, o, no. Bueno, uno sufre de todas maneras, porque hay que buscar, ya no sé a qué, a través de la presentación de un cuadro, o sea, uno tiene que disciplinarse, y parece que me cuesta mucho la disciplina a mí. Sí. Hay pintura en el amor del bueno, o sea, en el romance hay pintura, no todo motor es sufrimiento, no, salvo desviaciones particulares, que no hay ninguna crítica, todo lo contrario, pero cada uno tiene sus meandros. ¿Lo vi?